padresmodernos.com. Estamos viviendo situaciones bien complicadas, situaciones en las que las familias están teniendo procesos de adaptación difíciles, los muchachos y los niños están adaptándose a cosas que ninguno de nosotros imaginábamos y por supuesto no estábamos preparados. Pero el poder más grande lo tiene y lo tendrá siempre la familia. Dentro de la familia todo es posible. Recuerda que son el núcleo, somos el núcleo de la sociedad. El poder más grande del universo, el grupo más poderoso, se llama familia. En Escuela para Padres, Hijos Modernos, están padres modernos, estamos conscientes de ese poder y queremos ayudarte a que de verdad empoderes a tus hijos, empoderes a tu familia y sobre todo que tengas tú la fortaleza necesaria para sacarlos adelante. Yo soy Celida López, esto es Escuela para Padres, Hijos Modernos Necesitan Padres Modernos y estamos aquí para apoyarte. Síguenos, comparte con nosotros, checa los videos que estamos compartiendo contigo que a continuación pondremos para ti. Esperamos tus comentarios, tus sugerencias, pero sobre todo tu evaluación. Eso nos permite crecer. Gracias y hasta la próxima. Yo quiero platicar con ustedes sobre lo que hoy en día es como que el mundo, sobre todo nuestros hijos viven, son las redes sociales, ¿verdad? Y los teléfonos. Muchos ya escucharon mucha de la plática, es que la voy a hacer un poquito diferente, más bien va a ser como rápidamente informativa, si se fijan, ahora no traigo un PowerPoint, ni nada. Pero sí traigo una lista, me siento bien importante con mi sarrón blanco. Ok. Todas estas aplicaciones, déjame los dejo acá. Ok, ¿cuántos de ustedes tienen niños? Chiquitos. Medianos. Grandes. ¿Y cuántos de ustedes tienen teléfonos smartphone? ¿Y de ustedes quiénes de sus niños tienen teléfono smartphone? Todos. ¿No? ¿Anda con un smartphone ahí ahorita? Me está diciendo que no, le estoy diciendo que no. Ahorita se va. Le está diciendo que ahora va a tu mamá. Bueno, ¿qué pasa con los teléfonos celulares? ¿Qué tipo de capacidad nos da tener estos smartphones? Infinita, ¿verdad? Podemos hacer básicamente de todo. Para los que no sepan, les platico que el más chafo del teléfono que traigan ahorita, el que quiera decir, es el más chafo, tiene una computadora mejor que el Apolo 11, que fue el cohete que nos llevó a la luna. ¿Qué quiere decir? Con mi teléfono celular, en teoría, si yo fuera suficientemente inteligente, tecnológicamente hablando, yo podría conectarme a un cohete e irme a la luna. ¿Y qué hacemos cuando tenemos a nuestros niños chiquitos y te dicen, mamá, yo quiero un teléfono? Y me comenta la luna, ¿verdad? Y literalmente les damos de la mano el poder de hacer y aprender lo que quieran. Los límites son su imaginación. Dicen por ahí que la imaginación del humano no tiene límites. Y mientras podamos imaginar, podemos crear. ¿Okay? ¿Qué pasa hoy en día? A ver, regresémonos unos, no sé, 50 años en el tiempo. ¿Verdad? De que ni siquiera tantos, 30 años en el tiempo. Cuando uno estaba entrando a la edad de la adolescencia, ¿qué tipo de pláticas nos daban nuestros papás? ¿Cómo era la plática sobre la sexualidad? ¿Cómo era la plática sobre salir con un niño, salir con una niña, agarrarse de la mano? Si los niños venían, veían a los adultos besarse en la calle, ¿qué clase de personas estábamos? Si los niños tenían una curiosidad de por qué la gente muere o cómo nacen los bebés. Todo ese tipo de cosas lo teníamos resuelto, ¿verdad? Porque lo que tú dijeras era la realidad. Y ni cómo consultarlo, al menos de que tu hijo quisiera meterse a la enciclopedia gordísima de 17 tomos a encontrar la información. Pero ¿qué pasa hoy en día? Lo voy a agarrar de ejemplo otra vez, si me permiten. En las manos trae ese niño toda la información de todas las situaciones que acabo de mencionar. ¿Qué pasa si él tiene una curiosidad?
pero él sabe que ustedes como papás no le van a hablar 100% con la verdad. Y no porque le mienta, sino porque a lo mejor cuando ustedes fueron niños o niñas, los educaron de que hay un cierto pudor, ¿verdad? Hay una norma de lo que sí se dice, de lo que no se dice. Hay cosas que incluso como persona uno puede tener la decisión de decir, ay no, pero vamos a hablar de eso cuando crezcas más. Pero ¿qué pasa entonces el que va a decir? Ah, ya sé, bye. ¿Verdad? Y así van a encontrar la respuesta real de cómo muere la gente, por qué muere la gente, cómo se hace un bebé, cómo nace un bebé, qué es el beso, qué es el abrazo, qué es la relación sexual, todo eso, todo lo pueden encontrar cuando gusten y manden. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué obligación tenemos como adultos? Ok, creciste, yo tuve la ventaja de que nací en México, ¿verdad? Nací cuando el internet estaba apenas viendo la luz del sol y esta revolución tecnológica donde ya todos son redes sociales, todo es por internet, el mundo ya no es así de grande, ya es así de grande, ¿verdad? Podemos encontrar todo en cuestión de segundos. Y yo crecí aprendiendo a utilizar esto. Yo me acuerdo que mi papá tenía su teléfono, y luego el teléfono, o sea, teníamos en el pared, ¿verdad? Y estaba conectado. Mi hermana, yo me acuerdo, la veía de todos los días sentada junto al sillón esperando a que sonara el teléfono. Y ahora ya no, ahora ya ni veo a mi hermana, quién sabe dónde, me acabo mi teléfono en algún lado. ¿Verdad? Cuando tenía que hacer tarea en internet, me tenía que prender la computadora. Iba, la prendía, me iba a caminar un rato, limpiaba mi cuarto mientras cargaba la computadora, ¿verdad? Y luego regresar y conectar el internet. Nadie usa el teléfono, por favor. Tengo que hacer tarea. Mamá, tienes 20 minutos que estoy esperando una llamada de la comadre, ¿verdad? Y entonces, es lo que teníamos que hacer. Me tomaba una hora y media, dos horas hacer mi tarea, y mi tarea ni siquiera era estudiar algo increíble, a lo mejor era la biografía de Benito Juárez. Pero ahora es de que tengo tarea, 30 segundos, ya hice mis artículos, es más, iba yo en el bus de camino a la casa, hice mi tarea, platiqué con los amigos, le pasé la tarea a los amigos más, me pasaron las respuestas del examen mañana, ya hablé yo al trabajo, parece que no viene a trabajar, todo así, ¿verdad? Cambia el mundo. Entonces, mientras el mundo cambia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cambiar con él, ¿verdad? Nosotros, ¿quiénes son las computadoras más poderosas del mundo? ¿Qué nos acaban de platicar que tenemos aquí arriba? ¿Verdad? Es plástico, ¿verdad? Podemos seguir aprendiendo. No nada más es bájale el update a tu teléfono. También bájale el update de acá. Okay, también tenemos nosotros que estar acá todo el tiempo viendo. Ok, papá, mamá. Porque están ahí cerca. No es personal. Tuvieron la decisión un día de tener un niño, ¿verdad? Bueno, a lo mejor iba a ser niña, pero tuvieron la decisión de tener un chavito y un niño. Y entonces dicen, ok, el ser papá, ¿qué implica? Más gastos, atender a alguien más, mi vida ya no va a ser bien nada más, ahora tengo que procurar que mi criaturita coma, que mis bendiciones estén recibidos, que vayan a la escuela, que se porten bien, que aprendan a decir gracias. Oh, todo eso, ¿verdad? Pero entonces una mañana uno se despierta con la brillante idea de regalarles a nuestros hijos un smartphone. ¿Qué pasa cuando les hacemos eso? Es otra responsabilidad y el doble de grande. ¿Por qué? Porque cuando eras solo tú y tu niño, las ideas que él o ella saben vienen de ti. Pero ahora eres tú, tu niño y el mundo entero. Tienen el mundo a su alcance. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender. No nos queda de otra. Que diga la mamá, ay no, yo es que no entiendo eso del smartphone. Pero tiene una señal, sí tengo uno. ¿Y qué hace con él? Checo el Face. ¿Qué somos? ¿Parte del problema o la solución? Y también podemos ser parte de la solución. ¿Verdad? A ver, señora, ¿supo cómo usar su correo electrónico para abrir un Facebook? También lo puede usar ese mismo correo electrónico para registrar a sus niños online. No se haga, ¿verdad? Y agarramos excusas para muchas cosas porque dicen, no es conveniente. Es que no checo el país todo el día. O sea, nada más de repente. Porque me llegó un mensaje de la comadre y me dijo, es que ya viste que cuánto se gastó. Ay, otra vez, señor. Y por eso me metí a
rap, y del meme otro meme, y del meme un video, y del video otra página, y así nos vamos para cuando te diste cuenta llevas 15 minutos sentados en la casa, ¿verdad? Y ahora que tenía necesidad de estar ahí, pero ahí seguimos. Entonces, ¿cómo se hace ese tiempo? Tan fácil como un niño googlea cómo pasa la relación sexual. Tan fácil como decimos. Otra cosa, bien importante. ¿Qué pasa con las redes sociales? Es un mundo entero allá afuera, ¿verdad? ¿Y por qué les doy toda esta introducción de que se tienen que actualizar? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Que este chavito o el chavito de allá atrás tengan su página de Instagram, su página de Snapchat, grupos de WhatsApp. ¿Sabemos qué está pasando allá adentro? Y dice uno como papá, ah, yo a mi chavito le enseñé a ser buen muchacho, ¿verdad? Yo le enseñé valores y a respetar a las mujeres y a respetarse a sí mismo y lo mismo para las señoritas. Todos les enseñamos como papá. ¿Pero qué creen? Yo cuando era niño, sí, teléfonos celulares. Yo iba a la escuela y en mi salón de clases solamente tenía la influencia de otros 35 niños. Y lo que sea que están aprendiendo en sus casas. Y ellos vienen y te lo platican. Y yo me acuerdo del tipo de discusiones que teníamos. No, las milanesas no se hacen así, se hacen asada. O no, no le ponen salsa a las papitas, les ponen limón. O sea, y ese tipo de cosas son mundanas, pero son 35 ideas diferentes, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si tengo acceso a 4.2 billones de personas en el mundo? Es el número de gente que está online hoy, ahorita, en este instante. Hay 4.2 billones. ¿Sí sabemos cuánto es eso, más o menos? Vamos a tratar de ponerlo en números para que... A ver, 4.2, ¿verdad? Billones. Eso es, 4.2 billones. Ese número de personas está ahorita online. Entonces, ¿cuántas ideologías hay allá afuera? ¿Ustedes creen que esas 4.2 billones de personas, todos son buenas personas? No. ¿Y todos tienen las mismas ideas que usted, como mamá o papá? No. Pero gracias a Dios y a la tecnología, podemos seguir nosotros teniendo más control sobre nuestros niños. Estas cada una tiene sus diferentes acciones, ¿verdad? Cada una de estas aplicaciones son para ustedes para monitorear diferentes cosas. Por ejemplo, este de aquí abajo, Secure at Home. Esa le dice a qué velocidad van los niños en el carro. Tiene adolescentes, le prestó el carro y quiere saber si están manejando bien o mal. Ahí está esa aplicación, les puede platicar cómo va manejando el niño. Quiere saber con quién platica, con qué tipo de redes sociales utiliza. Esta, Bark, es ahorita una de las líderes mundiales en redes sociales porque monitorea 24 redes sociales diferentes, más mensajes de texto, YouTube, les alerta si sus niños o sus niñas están sexting, si tienen depresión, si el tipo de conversaciones que tienen, tienen alguna alerta de peligro, de que tengan tristezas, que se estén a manifestar de suicidio, cyberbullying. Deben estar en inglés, pero también es otra cosa. Hay muchas de estas aplicaciones, sí está en inglés, pero no hay nada en este mundo que no pueda resolver. No hay nada que no puedas traducir. Y sí, efectivamente, yo entiendo cómo eso es intimidante, decir, no, es que no le sé el inglés, pero sí le sabes algo. Tan fácil como copy-paste, ¿verdad? Cópialo y lo pegas. Y a lo mejor sí es más proceso, dices, ay, no, pero qué padre, sí, pero pues es tu criatura de la que estamos hablando. Es toda una vida de esfuerzos que tienes que hacer. Entonces, un esfuerzo más aquí, un esfuerzo más allá. ¿Quién va a ganar? Tú y tu niño, ¿verdad? Y al final del día vale la pena. Si les dejamos a ellos, nosotros ya destruimos el mundo. Ya hicimos garras de este planeta, ¿verdad? Ya lo contaminamos, ya lo destruimos, tenemos un sistema político nefasto, no hay país donde el presidente haga feliz a la gente. Todo el mundo ya está muy enojado con muchas cosas. Pero ¿qué pasa si nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos a dejar el mundo un lugar mejor del que nosotros se los dejamos? Con fe y un poquito de esperanza, a lo mejor la generación que siga de ellos va a ver un mundo mejor que el que nosotros tenemos ahorita, ¿verdad? Pero eso tiene su lugar en casa.
Ahora, yo algo que les digo a todos los papás, se los voy a repetir a ustedes también. La comunicación es fundamental, pero la comunicación honesta. ¿Se acuerdan que les dije? Ya no tienen excusa para mentiritas blancas de que las abejitas y las florecitas, nada de eso. Háblenles a sus hijos con sinceridad. Créanme, están listos. Lo escuchan todos los días en las escuelas, lo ven todos los días en YouTube, lo ven todos los días en sus Instagrams, en sus Snapchats. No hay nada, es más, hay cosas que ellos saben que los espantarían a ustedes. Me ha tocado ver una compañera, me dice, mira, ¿tú sabes qué es esto? Y le dije, sí, esto es como drogas, porque pues es que mi sobrina se lo mandó a sus amigas en su Snapchat, lo dejó, de hecho lo vi en mi teléfono y vi eso, y lo está vendiendo a través de Snapchat. Pues bien fácil, te toman una foto, quien quiere, sube. Nadie se entera nunca porque Snapchat no guarda los mensajes. Pero ¿qué hace Bark? Te dice qué están haciendo allá adentro. Te platica qué está pasando allá adentro. ¿Verdad? Y no todo es oscuridad, tragedia, y Alex, me mandaste aquí ya que me corté las venas y reconsideré mi existencia. No. También tiene su lado feliz estas cosas. ¿Qué pasa con la tecnología también? ¿Cómo es Instagram? ¿Cómo es Facebook? ¿Cómo es Twitter? ¿Cómo es YouTube? ¿Cómo es todo eso? ¿A base de qué? No. Bueno, cada una tiene sus pólizas, que también esas se las recomiendo leerlas. Es mucho, pero si hay mucho que le estamos regalando al gobierno y no nos damos cuenta. Pero es que es otra historia, también me cabe todo. Pero no, todo es a través de imágenes y videos, ¿verdad? En aquellos tiempos, yo me acuerdo, uno tenía que leer para saber qué eran las cosas. Ahora yo me siento literal, yo solito estoy en mi teléfono y soy de que pretendamos que es mi teléfono, está muy lejos. Yo. Y en esos 3 segundos ya procesé 25 fotografías, ya sé qué están haciendo todos mis amigos, quién salió de fiesta, quién no salió de fiesta, quién está haciendo su maestría, quién ya tuvo a su bebé. Porque todo es en imágenes, todo es así. Ahora, ¿qué pasa con los mensajes de texto? ¿Verdad? Tenemos a nuestros famosos y queridos emojis. ¿Saben todos qué son los emojis, verdad? Ok, ¿qué pasa? Mamá le manda mensaje a su hijo diciéndole, mijito, ya está la cena, te quiero en la casa, en los próximos 20 minutos no llegues tarde, por favor, que tu papá ya viene para acá. Y sabes que le choca que llegues tarde cuando él ya está aquí. Y él le contesta. Háganle cuenta, la artista es ella. ¿Y qué hace uno como mamá? ¿Verdad? Estoy aquí perdiendo el tiempo, enseñándote a hablar, enseñándote a usar un teléfono, lo pago para que me pongas de TikTok. Pero no fuera que quieres salir porque hay mamita, li, todas las palabras de la abecedario que sabes, ¿verdad? Desgraciado. Esto es eso para ellos. Ellos viven en un mundo donde una imagen es más valiosa que un texto así grande. Y lo dice todo. Ahora, ¿qué pasa? Y este es mi ejemplo de toda la vida, las que ya lo han escuchado, ahora que no, ayuda. Mis queridos padres, cuando ellos empezaron a usar teléfonos celulares conmigo, y yo también, cuando los emojis empezaron a ser famosillos, pues los empiezas a utilizar. ¿Pero qué es un emoji? Es un dibujito con una emoción. Emoji. Emoción. ¿Verdad? De ahí viene esa conexión. Dice la gente, no sé lo que es un emoji, tomo una carita de todo así. Bueno, el emoji tiene una emoción. Cada uno representa algo. Y están pensados meticulosamente para decir un mensaje. Es una carita feliz. Estoy feliz. Es una carita con una sonrisita nada más. ¿Verdad? Es una carita triste, pues estoy triste. Es una pomposita. Es un día difícil. ¿Verdad? O sea, la verdad es que estuvo de la emoji pomposita del día. Ahora, ¿qué pasa? Papá te manda, o tu hijo te manda, ¿verdad? ¿Tú como mamá dices, ay, mi hijo, ¿verdad? Y entonces te volteas y agarras el teléfono y le mandas, pues sí.
peso, ¿verdad? Pan de pica, no sé. Le manda todo eso, la respuesta. Y entonces yo me llega eso y yo pienso, santo Dios, mi mamá le dio diarrea porque comió algo de la basura, pero ya está feliz porque se siente mejor, me está mandando un beso y se va a ir a México. Entonces un mensaje que para mi mamá era, estoy emocionada porque me dijiste que lo mira. Para mí ya me mandó a... ¿Qué voy yo con esto? ¿Por qué les platico los emojis? Es importante que como papás sepamos cómo funcionan. Sí, claro. ¿Qué idioma le enseñamos nosotros a nuestros hijos? Con el que nosotros crecimos, ¿verdad? ¿Y cómo aprenden ellos? Pues les estás hablando y van a decir, ¿verdad? Y así poco a poquito aprendemos que ¿qué significa mi bebé? O no sé. ¿Verdad? Poco a poquito nos hablamos y nos entendemos y entonces los niños crecen sabiendo el idioma que les hablamos en casa. Aquí en Laredo pasa mucho que muchos niños son latinos pero no hablan español. O viceversa, viven aquí pero no hablan inglés. ¿Por qué? Porque ustedes como mamás nunca les hablaron en inglés. Entonces es una conexión, regresando al cerebro, que nunca se creó. Pero se puede crear. El cerebro es plástico. Sí, efectivamente, cuando somos niños, cuando estamos jóvenes, es más fácil aprender otro lenguaje. Pero ¿qué pasa si el lenguaje es 100% en imágenes y emociones? Todas esas imágenes, no hay ni una sola imagen en ese teclado que ustedes vean y digan. ¿Verdad? Todas las vemos y dices, ah, no, pues si esa es la banderita de México. Ah, no, si eso es un thumbs up, claro, ah, un diamante. Ah, una estrellita fugaz, el solecito y la luna, ¿verdad? Todos los conocemos. Son imágenes que conocemos, solo conectamos la emoción con eso y ¡pum! Aprendemos un lenguaje nuevo. Eso que me dice a mí como hijo, el día que mis papás empezaron a utilizar los emojis de manera correcta, ¿qué me dijo a mí como hijo? ¿Sí les importa? Especialmente siendo adolescente, donde nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me escucha, el mundo está en mi contra y yo lo sé todo, pero tú no sabes nada. En ese momento mi mamá me demuestra que puede utilizar un emoji de manera que yo lo entiendo, hizo el esfuerzo de aprender ese lenguaje, yo digo, ah, somos cuates, ¿sí? ¿Verdad? Incluso crea esa conexión, esa confianza mayor con mi mamá y con mi papá, porque ya nos regresamos también al hecho de que ellos ya me hablan con confianza, ya me dicen las cosas reales, me hablan con honestidad, nos comunicamos, nos preguntamos mutuamente y nos quitamos esas gafas de no y todo, esa hipocresía, por decirlo de alguna manera, no quiero ofender a nadie. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros sabemos que, pues, no sé, el papá que fuma, clásico, y estás con el cigarro, tú no fumes? ¿Verdad que dice tu hijo? Pues tú estás fumando. Bien, yo soy grande. Pero, también te da cansado. O el pulmón sirve diferente después de los 18. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas. Y a lo mejor lo que puedes hacer en ese instante, tu hijo te cuestiona, ¿por qué estás fumando tú, papá, y no quieres que yo fume? ¿Qué diferenciaría a lo mejor que le digas a tu hijo, mira, fumar es un vicio muy feo, es muy adictivo, te hace mucho daño y cuesta mucho trabajo dejarlo? Yo llevo muchos años fumando y lo he intentado, pero me cuesta trabajo. Pero si te molesta, por ti, lo voy a intentar para que sepas que es algo que no es bueno y si tú me prometes a mí también que tú jamás lo vas a dar. Número uno, ya creaste un momento de relación con tu hijo único, ¿verdad? Porque ese niño va a ir a la escuela y va a decir, mi papá no puede creer, ¿verdad? Y es algo que él siempre va a llevar en su corazoncito. Yo tuve un momento con mi papá dejó de fumar por mí y yo nunca voy a fumar porque yo le prometí a mi papá, así como él hizo su esfuerzo, yo lo voy a hacer. Tan fácil que ser honesto con nuestros hijos. Sin embargo, crecimos en un mundo donde nos decían, diles esto y nada más. ¿Verdad? Pero afortunada o desafortunadamente para el resto de nosotros, que apenas empezamos familias o que ya vamos a la mitad de camino, vivimos en un mundo donde ellos tienen más respuestas que nosotros. Yo antes recuerdo, hace muchos años, yo le hablaba a mis papás para todo, ¿verdad? Mamá, ¿qué es esto? Mamá, ¿cómo es aquello? Mamá, la medicina. Mamá, me duele aquí. Mamá me duele ya, mamá la maestra, todo. ¿Qué hora es al revés?
Oye, amigo, ¿tú sabes cómo el Facebook que no sé qué el Instagram es que diría que no me sube, no sé qué no me baja, que el YouTube no sale igual que más? ¿Verdad? Y a veces sí soy, no sé cómo, dice uno, pues Google. Pero lo mismo, ¿qué pasa si yo también me doy el tiempo, verdad? Creamos esa, como familias, tenemos una cosa en la familia que no tenemos en el resto del mundo. Sí somos 4.2 millones de personas en el mundo, pero de esas 4.2 millones de personas, solo 5 pertenecen a mi familia. Solo 2 me dieron la vida. Y solo 2 deben de tener las respuestas que siempre necesito en mi corazón. ¿Verdad? Y esa es nuestra labor como papás. Nosotros tenemos, esas somos las dos únicas personas, en el caso de ustedes, por ejemplo, que yo soy su papá de alguien, son las dos únicas personas que siempre van a poder darle a él lo que él siempre va a necesitar. Solo usted, solo usted. Ninguno de esos 4.2 millones de personas en el mundo lo va a poder hacer. Pero si ustedes, como papá y como mamá, no hacen el esfuerzo de aprender este tipo de cosas, o de monitorear este tipo de cosas, ¿quién va a hacer el esfuerzo por ellos? Nadie. ¿Sabe cuántos amigos, mejores amigos he tenido yo en mi vida? En mis 15 años de vida. Muchísimos. Gente que hoy me vi, o ayer me vi diciendo, eres mi mejor amigo y le cuento todos mis secretos. Y que es gente que hoy ni nos hablamos. Y a todos nos pasa, ¿verdad? Es el árbol de la vida, tenemos nuestras raíces, tenemos nuestro tronco y tenemos nuestras hojas. Las hojas se caen y se van. Las ramitas ahí están fuertes, medio seguras, a veces se quiebran, a veces no. El tronco ahí siempre recoge, pero las raíces son únicas y las raíces son dos. ¿Verdad? Mamá y papá. Y siempre van a ser ellos los que nutran ese árbol de la vida. Entonces, es nuestra obligación entender el mundo en el que viven, ¿verdad? Y es tan fácil decirnos a nosotros mismos, ok, hoy le voy a dedicar 5 minutos más a mi chavito. A lo mejor no sentándonos junto a él, pero esos 5 minutos que me fui a sentar al baño, pues googleó la manera de cómo ayudarles en otras cosas, ¿verdad? Porque mientras nosotros estamos en casa dándole su teléfono, ¿qué está pasando en redes sociales? Infinidad de cosas, ¿verdad? Secuestro, acoso, sexting, humillación, cyberbullying. Sí, también está el negocio de Doña Queta, donde vende sus flores online, y es padre la señora, y con mucho gusto, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo, mientras Doña Queta está vendiendo su changarro, hay otro señor allá vicioso, donde su negocio es llevarse a chavitos. ¿Qué pasa ahora con el señor este de este? Tenía una red de tráfico sexual. Ese tráfico sexual vive aquí adentro. Yo puedo mapear de cualquiera de ustedes, de acuerdo a su actividad en redes sociales, a dónde frecuentan ir, qué tipo de café toman, a qué hora se van a trabajo, quiénes son sus amistades, si van seguido a casa de mamá o papá, si salen con amigos, si salen a hacer sobre las casas. Tiempo, si tiene tiempo para bloquear, encerrados en su cuarto y mamá y papá no les están monitoreando, si se la pasa jugando Fortnite, si se la pasa viendo YouTube, todo ese tipo de cosas, yo lo puedo monitorear fácilmente desde mi teléfono. Así de conectados estamos. Y así de fácil yo podría hacer un perfil de cómo él pasa, no sé, 3 horas al día jugando Fortnite. Y de esas 3 horas al día, ya sé cuál hora y media mamá y papá no están pendientes. Y me puedo poner a hacer una plática con él porque podemos platicar online. Y lo puedo convencer de lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque mi cerebro está maduro y el de él no. Porque yo ya pasé esa etapa donde mi corteza cerebral ya llegó a ese punto de decir ¡NTP! ¡Ay! No sé si sabemos qué es eso. ¡Déjate que me diga! Sí, es eso. Es hacer las creencias, hacer el esfuerzo, pero no como ustedes, no piensen en... Ay, no, yo tengo que creer, yo ya estoy viejo. Sí, pero tu niño no. Tu niño tiene toda una vida que aprender y muchas cosas que va a experimentar. Y si tú no puedes ser su guía desde ahorita, si tú no tienes una respuesta para todas sus preguntas, tú vas a fallar. Es que es tu obligación entrar al siglo XXI, montarte en el 4.2 y decir, voy a aprender. Sí, hacer un esfuerzo. Exactamente. Y
¿Y es válido si es por ellos o no? No, sí se puede. ¿Vale la pena por nuestros hijos? Claro, claro. ¿Lo vamos a hacer por ellos? Claro. Felicidades, hoy entraron al mundo de los padres modernos. Padresmodernos.com